I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go. La coronación de la Miss Argentina se vivió en City Center y nosotros te mostramos quién fue la elegida. Muy linda la chica que ganó, muy lindas participantes, es impresionante cómo ha cambiado este evento, cada vez está mejor, realmente está a un nivel internacional. Un placer estar acá y Rosario me encanta, es mi casa, yo me siento en casa acá. La verdad que un desafío inmenso, todas tienen de todo para elegir y la verdad que va a ser difícil, digamos, porque muchas instancias de evaluaciones, entrevistas, talento, responsabilidad social empresaria, va a ser muy difícil la elección. Yo me voy a basar no solamente en su apariencia, sino en las entrevistas que hemos hecho y en todo el trabajo que han venido realizando. Mucha sonrisa, que es fundamental en este momento. Nosotros necesitamos que ver gente linda que esté contenta. Y me parece que la práctica de cómo pararse, cómo dar la vuelta a esta altura ya del certamen, es como una obligación para cualquiera que se presente a este tipo de concursos, como en el caso de Miss Argentina. No solamente la parte física, sino la prestancia, la mirada, bueno, la actitud, cómo se presenta ante la vida, es la seguridad, ¿no? Tiene que tener mucha personalidad. Sobre todo mucha actitud y se ve mucho en las chicas. Vienen bastante bien, son todas muy bonitas. También representar a la Argentina, o sea, demostrando cómo es la cultura, las tradiciones de nuestro país, para mí eso es lo más importante. Está peleado, me gusta mucho de Tucumán, la de San Juan. Simpatía y elegancia. Carisma sobre todo, además de buen físico, obviamente. La elegancia, el carisma, además de que sean bonitas y simpáticas sobre todo. Yo en el lugar del jurado no sabría qué hacer. Tenemos papa. En estos dos días vamos a tener reina, ojalá tengamos Miss Mundo. Ojalá que este año se dé, yo confío mucho. En Teresa es una chica que ha trabajado muchísimo para esto, es una persona muy sensible, es bellísima. Una mujer inteligente, bella, que se desenvuelva bien, que hable bien, que haya estudiado. Eso es lo que aprendí en mi primera elección. Qué difícil, porque eran muy lindas, porque transmitían muy bien las chicas y la elección ha sido fantástica. Vino la representante argentina de Capital Federal, también la de Córdoba y la de Salta, las chicas y todas en general eran muy lindas, así que estoy muy contenta. Fue reñido al final, las cinco finalistas y las tres que quedaron, estuvo ahí muy reñido, pero bueno, eso es lo que le da sabor a un concurso, ¿no? Quiero dar gracias, no puedo creer este momento. Para mí es un sueño. Desde chica vengo tratando de estar acá y para mí es una noche inolvidable. Es el mejor momento de mi vida. Ahora Indonesia. A prepararme, a dar lo mejor de mí y poder representar al país que para mí es el mejor país del mundo y lo llevo en el alma.